going. I'm going. I'm going on three. Hold on here. There you go. Three. Oh, shit. Nada más vea usted esto. Bien dicen que nunca es tarde para tener una niñez feliz. Y seguro ni catarro le va a dar. Con todo y nevadas, la vida sigue en Estados Unidos. El mayor peligro son los árboles que se vienen abajo con el peso de la nieve y con los vientos. El mayor reto es mantener abiertas las calles. El otro problema es que los vientos de la tormenta derriban postes. Y las ciudades se quedan con porciones sin electricidad. Y eso significa también sin calefacción. Y mientras unos se divierten, otros olvidan que bajo la nieve hay rocas y suelo duro. Esta tormenta es enorme. El 80% de la población estadounidense vivirá con temperaturas bajo cero durante los próximos 7 días. Ya se rompieron más de 250 récords que había de frío. We're trying to figure out how much damage our house got and just get things, the pipes winterized and whatnot. En partes de Nueva Inglaterra están recuperándose de los daños antes de que lleguen temperaturas aún más frías. Y mientras en Nueva York esta gente vino al estadio de los Buffalo Bills para ganarse unos dólares extra paleando nieve y limpiando los estrados del estadio. Eso es Houston. Los daños por el frío no son solo en el norte. Los caminos helados con humedad cubren de hielo las carreteras de Texas. Y vea usted las consecuencias. Jaime, en realidad en Washington y Nueva York no hemos tenido nieve más de 2 centímetros en el piso durante más de 2 años. Pero esto va a ser distinto porque esta nevada va a continuar toda la noche y mañana debemos tener el piso entre 7 y 8 centímetros. Pero la nieve no importa. Lo que vamos a recordar durante mucho tiempo son las bajas temperaturas de entre 8 y menos 10 grados centígrados.